are back. We are legendary. We are passionate. We are cologne. The strike comes in for rain! We are one. Freeze up the extra man to go ahead and hold mid in the form of Croman. Like this setup right now from FaZe. He's going to be tested. What a flick to land. And Rain. Oh, my goodness. What is he doing? He's tearing them apart. Rain, that was absolutely phenomenal. Oh, my goodness. When it rains, it pours. ¿Que sí? Había un pequeño gap, ¿no? Pero ultra pequeñito. Puede haberle visto un pie. Sí, puede haberle visto un pie. Se va a comer Ultimati perfectamente. Madre mía, cómo lo ha tenido. ¡Qué control! Dupri que consigue el 3K. Y sí que es verdad que esto es una ronda de eco. Sí, sí, pero Dupri. Pero hay que matarlo. Dupri, increíble. Y lo de Device. Y no era eco, era forzada. So much more. Rain's going to be able to have a chance to stand tall. And he does get himself a second kill before he. CT would be Guardian. Meaty nade. Guardian tagged down at 60 HP. Punch is still raiding in. And Tommy going to pick that frag up. Now leaves it on to Nico. Impression. Now it's just Tommy left to find. 1v1, and Tommy peeks out, knows where he is. Nico running low on ammo, has to go ahead and get it, and Tommy beats him in the 1v1. It's going to be a 7. En plan, no la hemos cagado, ¿no? Es que ¡ojo, Dupri jugando agresivo con el molo! ¿Pero qué está haciendo, compañero? ¡Explotada el de Sipex! ¡Lo ha matado ciego! ¡Cegado! ¿Pero qué está pasando, Magic? Que también se viene al fondo, obviamente, contra kill para Stico. Llevan dos rondas de Sipex que pega dos balas y una de ellas ciego, la cabeza. Close with the UMP, and Flamey picks him up, no problem. Mears tagged down low, and Flamey, quick, falls to him and Mo, and Mo's gonna dispatch the two players that push in from the short angle. Adren still holding close, goes peeking up, first finds Electronic, and then turns back round. Flamey, now in a 1v1 versus Mo. Both players is all that it takes from Flamey. Likewise with Mo, and he spots him out. Flamey's gonna do it. 4 kills for him, fantastic stuff. It might be enough if they can win some T rounds, and no, they again do the classic gambit on this map. Every time I see them get find anything on the seaside of train, it's simple. It's just schooling on them. There's frags, and simple as making the dream work. Guy Mears in the corner, surely Mears finds this, but no! They're so well, it's such a small gap! Oh my goodness, Simple, what are you doing? He's in B before Adren. Yeah, he hears the footsteps, he knows exactly what's going on. There's 20 seconds, Adren has to rush to get this bomb down. There's just no way it happens. Simple has an incendiary, he can throw that in, and Simple, there's the ace! 30 kills to end the game, 16-5. And Na'Vi, they've done it. They've won it in a 2-0 fashion. It's all that holds Gambit against this loss. Solo tienen 3 jugadores con CZ en el mundo. ¡Qué bien, Glyph! Llega a salir vivo de ahí y es el kill perfecto. O sea, toman los riesgos que tienen que tomar los jugadores. Este es un riesgo que yo pienso que no tenían que tomar. Tenían el molo, pero creo que no se estaba quemando. Podía quedarse detrás. Muy plantan, pero no van a... Ver que fíjate, estaba jugando muy, muy agresivo, como decía. Corean, y es que hemos llegado a baja. MSL que se va a colfera. MSL cogiendo la espalda. Y MSL tiene que intentar conseguir una baja rápida, si no el retake va a ser bastante complicado. El timing es bastante bueno. Uy, ha castigado a Fallen y casi se lo lleva. Obviamente aquí para él, muy buena. Cuidado, Fer, que va a salir, asoma, 10 de vida. Stevie a libre presión, el jugador que estaba en graffiti. Eso provoca el 2-3. Tiene que seguir jugando agresivo. MSL que también localiza a Fer. Le coge por la espalda a Merz. Ahora se va MSL, cuidado, es un 1-1, se queda 3 de vida, MSL, a 13, perdona. ¡Sorprende, sorprende, sorprende! ¡Se lleva MSL! ¡Vaya rondón de ICL! El posicionamiento ha sido perfecto. Vaya ace. Stevie no sabía por dónde le venía. Vaya ace. Es una mini victoria para él. Si no es demasiado ardiciosa. Otra para Fallen. Se complica mucho la ronda que ha visto tanto el peligro. Cae finalmente en 12-4. Primera ronda para Mini Brasil, segunda consecutiva también. 2-2 en ronda de pistolas. Realmente es un resultado muy bueno. Seguramente para Frantic mejor que para FaZe, porque FaZe, como decíamos, que. Ojo, Guardian. Ojo, Guardian. Se la está jugando muchísimo. Sí. Y parecía que iba a salirle bien. Y le sale bien. Digo, le va a salir bien de primeras. No, pues la primera no. Pero la segunda sí, se la acaba pegando a Draken. Espérate, porque sí, también Fusea. Ahí está. Madre mía, Guardian. Madre mía, Guardian. Para ya, Guardian. Para, tío. Se lleva a llevar a Flusa. Pues el ace de Guardian. Pero ¿qué acaba de hacer? Dios mío, Guardian. Tío, o sea, es necesario para este equipo. Vamos a ver el duelo. Lo acaba ganando Rain. Madre mía, Rain, ¿cómo está? La ha sentado en el suelo. Chrome que se lleva JW. 3-3. Tiene una cruzada buenísima. Y el ángulo de Chrome es un all-in que le va a funcionar. Oh, qué bien, Flusa. Madre mía, Rain. Está jugando. Rain está volando por Inferno. Sí.
Draken que va a intentar llevarse al jugador que está dentro del side. Está bailando perfectamente, se la pega. Vaya recital. Vaya recital. Ver, de podría a veces peor, pero como IGL siempre es una máquina. Hombre, referente de… Counter-Strike, electrónico, nada. Se está, obviamente se están encontrando blanditos, pero se ha hecho ya el 4K. Y el último era Alu, que él sí que llevaba arma y llevaba la U2. Bueno, pues a ver qué acaba rascando Edward. De momento ha rascado la baja de Aerial, se queda Alu totalmente solo. Se hace esto, a ver, contra Simple. Teóricamente el pixel es bueno para Alu. Sí. Ahí lo ve antes, siempre lo ves, lo ves primero al rival. Cerca al señor Zeus, le busca con el AWP. Le cae, le acaba castigando el Alu. Le pone, se quedan todos juntos, 4K de Alu. Espérate, porque lo decíamos, Alu lo fácil lo falla, lo que es imposible lo acaba haciendo. Y ahora, aparte, ahora no el le equipo, esta ronda es para Alu, O sea, además, buena decisión que tiene el Molo. Y que le tiene un Molo, que dices, ¿qué va a hacer con el Molo? Y sabes que por tiempo, claro, quedaban 15 segundos de ronda, sabes que por tiempo ¡Alu! No hay humo. ¡Alu! ¡Sí, señor! Ronda para el equipo de ENCE, 13-12, y el finlandés, ¿qué dice? ¡Hasta aquí! Se ha hecho el ace, ¡hasta aquí! Se ha hecho el ace. Y uno para cuatro. Decapitate both of them. One goes down, the second to follow, the third. Is he gonna get Flusher too? He wants to back away, find a new way to approach this. Flusher, sorry, had. Oh, Simple! What is that? He pulled him. He's certainly gotten out of checker room, but back inside of the site's another problem because he's already lost some spins. He's got full vision and he's got the ball down. Body looking for yet another. As he's already found three inside of the site. Bomb to his. Goes back down to 23 as body holds off. Inevitable, I think, at that point, but he gave it a go. Algo que ya has comentado en otras ocasiones, que Gobi, bueno, está siendo pues, siempre en support, ¿no? Y Molo el esquema. Bueno, dice el intercambio para caer. Barbacoa, se va a montar la barbacoa, Carrion aquí. No. Nico, overkill. Otra, ¿no? Nico la bomba, sí. Nico, cuatro. Muy bien, Hex. Y mejor alemán de Colonia. Madre mía, Chromen con la doble, dice el saco al pelado. ¡Hola, no Chromen! ¡Hola! ¡Madre mía, Chromen! ¡Chromen! Nico, Nico, ¿quién es este? ¿Es tu primo? ¿Lleváis la misma genética? Lo está haciendo de maravilla. ¡Claro! Lo que acaba de hacer el noruego. ¡La ha ganado! Y ¡madre mía, Chromen, ficharlo ya! ¡Madre que mía! ¡Que lo fichen! ¡Fichalo, Muito! ¡Fichalo! ¡Pero cómo es tan bueno! ¡Vaya ace que se acaba de hacer en el momento más importante! ¡Uno para cuando cuatro! Cuando peor estaba pasando FaZe. ¡Uno para cuatro! ¡Qué le rompe la economía, Big! ¡Hace que FaZe Clan se pueda meter en la ronda 14! Está aguantando ese ángulo corto con la Z. Vamos a ver, Edward, porque se puede meter en un lío. Cuidado, efectivamente, se acaba metiendo. Hex que recupera el D4, puede pushar, se la juega. ¡Va un Simple! ¡Quiere ir a por él! ¡Madre mía, Nex! ¡Madre mía, Nex! ¡Madre mía, Nex! ¡4K para él! ¡Acaba de hacer un destrozo increíble! Decía yo que esta ronda no la puede ganar, Big. ¡Vale! ¡Pues igual sí! ¡Igual sí, Nex! La verdad es que Nex es el jugador que cuando está pasando a volvemos apuros, al Nex más 4, Corea. Volvemos al Nex más 4, como bien has dicho, buena baja. Jugador, y es que en das dos, míralo. Y es que se ateléis. El que problema, se ateléis, que le da igual. El problema que se encuentra. Pues este, que me da como Ayornicer, Cuidado con Tapu. Se da la vuelta en la ronda, se han enchufado muchísimo los de Big. Esa ronda les ha expoliado completamente. Se los ha llevado. ¡Hola! ¡Hola! Pues nada, pues nada. Pues nada, Electronic. Pero si es que está flipando, no sabe ni lo que ha hecho. ¿Lo de este tío? ¿Pero qué dices? Mírale, mírale, dice. ¿What? Mira, mira, está mirando. ¿What? La tecla. ¿Qué dices, Electronic? Sí, hijo, sí, que los han matado a todos. Mira, mira. 4 para 3, ventaja numérica para Big, 8 segundos, 7, hay que plantar, está haciendo los taps y lo consigue. ¡Buah! ¡Flaming! ¡Doble de Flaming! ¡Triple de Flaming! ¡Madre mía, vaya rondón! Estaba escondido, se le esperaba, aparece triple para él. Y ahora es mucha acaba con Zeus. Flaming que limpia 4K. Y el mapa que va a ser para Navi, 16-10. La primera mitad no era suficientemente buena de Big. ¡Qué buena, Tamsen! ¡Qué bueno eres! ¡Qué buena! ¡Que no quiere dar esta final por finiquitada! Ya que le baja el brazo a Tapsen. Es para que no pierda el tiempo. También el dinero que comentábamos antes, coreano. ¡Qué bala! Por favor, Edward, tremendo. Al final no consigue acabar con Ismuya. Deja, perdón, con Tapsen, lo deja tocadísimo. Simple con la triple. Ojo que aparece. Que se viste de mi pie de nuevo. Vamos a ver. Tapsen acaba con Zeus. Va con el mullo, va. ¡No hace, lo hace, lo hace! ¡Madre mía, Simple!
¡Por favor! ¡En el humo! Pues 4K y encima haciéndolo bonito con el mullito. Los sueños alemanes se acaban y nadie que se programa campeón de esta SL1 de color 2018. Los ucranianos disfrutando del triunfo. Qué buena final por parte de Navi, cómo se lo merecen. También es verdad que el sueño de Big se queda a las puertas. Nos da mucha pena, pero cómo se lo merece el equipo de Navi. Es un poco lo que necesitaba. Se cumple un poco el guión, como suele decir Corean, y efectivamente levanta la copa ya el equipo de Navi con el doble amago. Yo creo que Simple y Electronic. Simple, bueno, pues va a ser Simple. Va a ser Simple, cómo no. Sí. Qué ganas tenía también. Está harto de llevarse mi pizza a casa con su equipo perdiendo. Por fin levanta la copa. Simple tenía ganitas ya. Sí que es verdad que de los últimos cuatro MVPs, uno sí que ha sido ganando un torneo. Los otros tres ha sido MVP sin ganar el torneo. Es que, claro, Edward, que también ha hecho muchísimo por este equipo.